Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar algunas partes de esta lectura como una lectura espejo. Y recuerda, para participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper fácil. Solo tienes que hacer lo que ahora te digo. Así que, vamos a empezar. Escorpio, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Y vamos a empezar viendo las energías que se mueven para ti en este nuevo tiempo con este increíble oráculo que te he traído en esta ocasión, el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver, Escorpio. Hay algo que te va a sorprender gratamente en estos días y que va a implicar de tu parte un movimiento. Pero ese movimiento me dicen de que lo vas a tener que analizar muy tranquilamente y fríamente lo que vas a decidir y cómo te vas a mover. Es algo muy bueno para ti, ¿eh? Vamos a ver. Y que es el origen de algo que no va a ser corto, sino algo que es a largo plazo. Y que de alguna forma o te has estado formando para ello, o has estado deseándolo, o te has estado trabajando para conseguirlo, y es viene un tiempo en el que eso que tanto querías resulta, se da, ¿sí? Número muy marcado, el número 23 y el número 7. Hay una fecha especial que se está pensando, pero no siento que solo sea el pensamiento tuyo. Siento que hay alguien que piensa en una fecha especial relacionada contigo y que hay algo que está preparando respecto a esa fecha y lo piensa con dulzura, nostalgia y con rectificación. Hay algo que una persona ha hecho respecto a ti que no ha sido positivo o no ha estado del todo atenta esta persona en el momento que realizó esa acción o esa contestación. Y piensa que sin tomar en cuenta el, oye, lo siento, rectifico, va a ser algo que tiene que ver con la rectificación, pero en acciones, no en palabras. Y lo está pensando, ¿eh? Bastante. Primera energía. Me encanta. ¿Vale, vale? Un momentito. Me gusta mucho. ¿Cómo es, no? La energía, cómo son los guías, cómo es. Me encanta. Mira, la primera carta habla de la tribu. Esta carta identifica una familia, identifica un lugar seguro. Habla también de los movimientos familiares o de personas con las que tú te sientes afín, contento, en buena energía, en buena vibración, que en este tiempo van a estar apoyándote o con quien simplemente vas a pasar momentos agradables. Es posible que esto sea algo que tú busques o que te busquen a ti, pero también implica movimientos de lugar. Tanto que tú viajes como que viajen a verte, o personas que están alejadas que retoman contacto y viceversa, ¿de acuerdo? Aquí hay algo que va a ser para mejora y estabilización de tu hogar, de tu centro, pero sobre todo de tu hogar, lo que tú, Escorpio, consideres tu hogar. Aquí hay algo que llega, y yo quiero que tú veas esta carta porque te habla muchísimo. Aquí hay unas maletas y aquí viene un ave, ¿sí? Esta ave identifica el ave que trae mensajes, ¿sí? Que dice las cosas, que trae mensajes y que están cerca. Por el tipo de ave que es algo que está cerca, que está próximo porque esto ya sucede y que tú, como estás de espaldas, no lo ves venir. Lo puedes desear, pero no lo ves venir. Y llega. Uno. Siguiente energía. Que te decía que había algo que por fin se concretaba, que tú te habías estado esforzando, trabajando, deseando, y que por fin se concretaba. Mira la siguiente energía preciosa, maravillosa, que te habla. Estás preparado, Escorpio. Aquí hay una cosa que tiene que ver con realización de un deseo, de un objetivo, de una inquietud profunda que en este tiempo se da y que puede que algunos de ustedes tengan cierto rintintín en la pancita diciendo, ¿será que puedo? ¿Será que es para mí? ¿Será que es verdad? ¿Será que es duradero? ¿Sabes? Todas esas intríngulis que nos pasan por la cabeza cuando tenemos esa, ay, Dios mío, es tan bonito que no quiero que se acabe. No vaya a ser mentira, no vaya a ser que, pues eso.
¿Qué es lo que te están diciendo? En primer lugar, yo veo que tú tienes varias ideas, varias ideas, pero que hay una en particular que para ti llega porque estás preparado ya para ello. Yo quiero que tú veas que esta imagen está saltando sobre una columna. Estamos hablando de uno de los pilares para ti importantes en tu vida. Y yo te pregunto, Escorpio, en este momento, ese pilar fundamental, porque la vida son varios pilares, pero hay uno en particular que para ti es importante que se dé, que se establezca, que se manifieste y que en el fondo tienes un poquito de temor a que sea inconsistente, que no dure o que no se realice y te dicen estás preparado. Escorpio, haz, acepta, disfruta, porque es el momento y es el tuyo. Esta energía es muy interesante porque viene como derivación, ¿no? Viene a colación, derivación, continuación. ¿Qué es lo que te están diciendo? La energía del rectificar y perdonar. En algunas de las lecturas se ha visto esta carta ya y la energía no siempre se tiene que leer de forma literal. Es decir, las cartas no se tienen que leer de forma literal. Es una energía que está en la vibración y uno tiene que dejarse llevar por esa energía. Yo en este caso tuyo en particular, hay una cosa muy importante, es algo que había estado sucediendo de hace un tiempo y que es posible que tú hayas dado diferentes vueltas sobre la situación. Esta tiene que ver con una disculpa y una modificación, y de ahí el rectificar, de la actitud, de la postura o la respuesta de alguien o algo, y aquí es donde viene la variación, respecto a ti. ¿Sí? ¿Por qué digo alguien o algo? Porque aquí hay una situación que estaba dada de una manera o que se dio de una manera, la situación, que no fue del todo favorable para ti. Veo involucradas otras personas y algunas cosas que fueron equivocadas. ¿Sí? Estas equivocaciones no necesariamente eran para ir en contra tuyo o para desacreditarte o perjudicarte. Pero es como, mírale el ejemplo, Yo postulo a algo y me deberían dar a mí esa vacante. Pero no la conseguí, se le dieron a alguien que tenía menos puntos. Esto fue un error no humano, ¿vale? No humano, pero se gestionó mal. Y ahora viene la rectificación, oye, sí, tú tenías que tener la vacante y te la damos. El mal ya lo pasaste porque en el momento de la respuesta no la tuviste, pero ahora se tendrá. Es por ponerte un ejemplo de y situarte lo que estoy viendo aquí, ¿sí? No solamente tiene que ver con una persona que también lo veo, que se equivocó, pero que no dice una disculpa, sino que rectifica la actitud, la postura o la actividad, la acción. ¿Sí? Modificando sus acciones en el presente sin necesidad de decir lo siento, pero con sus acciones ya lo está dando a entender, ¿sí? Y de tu parte es un aceptar esa rectificación y ese perdón que viene con acciones. ¿Me expliqué? Espero que sí. Vale, vamos a ver qué te dice el oráculo de los sueños y verdades. ¿Qué está por venir para Escorpio? Uy, qué bonito, Mira, abres con la carta de la se estabilice una situación desequilibrada. Desequilibrada, poco estable, complicada. Vas a empezar a tener mucha fuerza. Y yo no sé por qué, pero me dicen mejora en las situaciones físicas. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que ha estado pasando con alguno de ustedes que ha tenido complicaciones físicas? Veo aquí, Dicen aquí, entras en una etapa en la que vas a tener mucha fuerza vital para poder asumir todos los retos que vienen. Pero esos retos no son negativos, son retos derivados del propio movimiento de tus deseos. Entras también en una etapa en la que si vas a estar haciendo transacciones económicas, búsqueda de empleo o que quieres formalizar algo a nivel material, se da. No es inmediata la respuesta, pero el proceso que tú empieces en este tiempo será positivo. ¿Sí? Vale. Aquí hay una cosa importante que tiene que ver con
A veces uno empieza a tener un poquito de, si ya me llegó lo que tanto deseaba, quiero ponerme al día o disfrutar rápidamente de todo antes que se acabe, o por la misma emoción, ¿no? De lo nuevo, del por fin. Y dicen aquí, Escorpio, tómate las cosas con calma, con tranquilidad. Una cosa es esa frase, ¿no? De sin prisa pero sin pausa, pues eso es lo que te aplica en este tiempo, Escorpio. Sin prisa pero sin pausa, vas a estar muy entusiasmado. Y esta sensación de que por fin has conseguido tu meta va a hacer que estés tan emocionado que puedas hacer las cosas deprisa y no necesariamente bien. Aquí te hablan de estás preparado, pero hay que tomarse las cosas con calma, tranquilamente, para hacerlas bien. Aquí hay un obstáculo que veo que ya está vibrando, es decir, ya existe el obstáculo o está próximo a suceder. Y aquí te están vaticinando dentro de esta realidad que no te preocupes, porque este obstáculo que ya pueda estar o que esté próximo a suceder, lo vas a superar, pero es necesario que te apliques con calma. Ojo con esta parte. A nivel, y puede parecer curioso, ¿no? Aquí hay algo que tú vas a tener que va a originar cierto recelo, resentimiento, y lo siento mucho, pero la palabra envidia también. No me gusta esa palabra, no me gusta esa emoción, pero aquí yo veo eso. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay una persona, y veo dos partes, ¿vale? En la parte material, laboral, aquí va a haber una sensación de competencia. Que no la puedes tener tú necesariamente, pero que hay alguien que sí se siente en competencia contigo porque hay algo que a ti te van a dar y a esa persona no. Y esto va a hacer que genere intención de ponerte en complicaciones. De ahí que hagas las cosas con calma, ¿sí? Para que lo puedas ver venir y entonces lo modifiques, lo mejores o lo calmes a tu favor. La forma de calmarlo es acaso ponerme a pedir disculpas o a ser amiguita de tal persona. No, simplemente tener tus cosas bien organizadas, al punto y al día. Ahora, esta persona va a tratar de ponerte en complicaciones durante un tiempo, pero tienes que estar, como dice alguien que conozco, ojo avisor, muy atento a lo que haya para no entrar en este conflicto. ¿De acuerdo? Vamos a ver más cositas. Que aquí hay algo interesante. Y la segunda parte, ¿ves? Es que esto es lo que estaba viendo. Aquí hay una situación que se da con una relación sentimental que va a estar un poquito, en algunos de los casos, en boca de todos. ¿Sí? Porque te van a ver feliz, Escorpio. Es que es así. Te van a ver feliz, complacido, con disfrute, ¿no? Y esto puede hacer que hayan unos ojitos por ahí y un poco complicados que quieran fastidiarte esa parte bonita. No entres, ¿eh? No entres en caos, no entres en conflicto, no pises el palito. Es que ves, aquí te sale bien fuerte esto. Bien fuerte, bien marcado. A eso me refiero. Espérate, déjame poner. Vale. Acuérdate, por favor, Escorpio, en este tiempo, ya esta energía veo que tiene un periodo de latencia entre 3, es largo, entre 3 y 21 días, en las que las energías contradictorias van a estar muy presentes, tratando de ponerte en conflicto, en situaciones desagradables o de estarte diciendo cositas que no son positivas. No te dejes, por favor, llevar por estas energías poco positivas, que no tienen nada que ver contigo y que no pueden hacer que pierdas todo esto lindo que te está viniendo, por favor, porque esto es simplemente un ataque malicioso, ¿sí? Vale, aquí hay una cosa importante también que tiene que ver con las cosas que se te caen, o se te caen mucho las cosas, o te estás tropezando, ¿sí? ¿Que esto vaya a ocasionar algo grave? No. Pero quiero decirte una cosa que estoy sintiendo aquí muy fuerte. ¿A ti se te caen las cosas o es como si te sintieras, uy, qué torpe estoy hoy, ¿no? Uy, se me cayó. Sobre todo cuando revientan vidrios, ¿de acuerdo? Uy, se me cayó el vaso, la taza, el plato y explotó. Explotó, es decir, se partió. Te voy a dar un consejo. Cuando pasen estas cosas a partir de ahora,
échale agua. Se partió la taza, se partió la botella, no sé ni cómo pasó y te sucede a ti, ¿eh? Échale agua encima, porque esa energía es de situaciones que aquí te están como, ¿sabes? Como, ¿y por qué le pasa esto bueno a ella o a él? Échale agua para liberar esa energía y luego lo recoges y lo tiras tan tranquilo. ¿De acuerdo? Vale. Aquí hay una cosa que tiene que ver con una situación sentimental que aflora fuertemente después de dos partes. O es que tú estás pensando en alguien o tienes relación con alguien, pero las cosas han estado no tan satisfactorias como a ti te gustaría, y me dicen que esa persona está reflexionando y que no quiere perder la oportunidad que contigo tiene. Hay algo que tú dijiste o que hiciste ver en su momento sobre lo que esta persona piensa y que no necesariamente te va a dar la razón abiertamente, pero sí van a hablar del tema. Dentro de ese hablar del tema, esta persona va a hacer rectificaciones frente a la postura que tuvo en el pasado. Y esto hará que ustedes vuelvan a iniciar, pero poco a poco, un camino en común. ¿Sí? Aquí hay una cosa que tiene que ver con las relaciones que están como... ¿cómo te puedo explicar? Como que tienen ganas, pero cada uno está por su lado. Y hay un poco de espejismo, de poca claridad. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿No? ¿Te implica? ¿No te implicas? ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Te suelto? ¿Qué hago? Dicen que aquí hay una transformación. Hay una transformación respecto a esta persona. Y que viene con una tranquilidad y una receptividad muy grande de hacer modificaciones a futuro. Pero es como si ambos tuvieran que replantearse qué es lo que queremos. ¿Qué modificas? ¿Qué modificas tú? ¿Qué estás de acuerdo a dar? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero desde la conversación, no desde la reconciliación, besitos, besitos, no. Desde la conversación, desde la comunicación, para poder replantearse ese futuro que ambos queréis, ¿eh? Y aquí quiero verte una cosa más. Vamos a cerrar este oráculo. Y vamos a ver aquí, este es increíblemente acertado. Vamos a ver. Me dicen que saque la de en medio y que ponga 5. Vale, aquí está, ¿eh? Por un lado, Scorpio, se mejoran las relaciones sentimentales, pero por otro lado, cariño mío, si tú estás soltero y puede que tengas a alguien en vista o puede que simplemente estés deseando la llegada de una persona a tu vida en el momento que toque, ¿no? Pero que llegue. Me dicen que llega una persona de forma sutil, como que tú dices, no puede ser, sí está bonita esta persona, pero no creo que se haya fijado en mí. Y me dicen que en el momento menos esperado, después de una, ¿sabes qué veo? Que es como si ustedes se pusieran a hablar de cualquier cosa, ¿no? Se conoce a alguien, se empiezan a hablar y empieza a crecer un sentimiento, una dinámica, un quedamos, un hablamos, te llamo más tarde. Y que sin querer surge un enamoramiento deseado. Pero no solo por ti, por esa persona también. Sin necesidad de ir a por, ¿no? Voy por esto. No, no, no. Se va a dar de forma así suave, tranquila, inesperada, fluida. Aquí hay una cosa que eso sí tienes que tener muy en cuenta, Scorpio. La parte sentimental está candente, ¿eh? Está candente, pero de forma positiva. Y te voy a decir una observación que me están haciendo ver aquí. Yo veo que algunos de ustedes actúan como... ¿cómo te puedo explicar? No, porque como ya me pasó, pues ya no me fío, ya no me creo, me cierro en banda, a ver por dónde vas. Y me dicen aquí, no es que te fíes o no, pero sí escucha lo que se tenga que decir, porque aquí van a haber conversaciones esclarecedoras y de ahí tú ya parte para donde quieras. Pues ya, muy bonito, qué bien, sigue tu camino. O ay, qué bonito, qué bien, vamos a seguir dialogando. Veo un tiempo en el que hay mucho diálogo, mucha comunicación y muchas propuestas variadas, ¿eh? De diferentes partes. Ahora también te digo, aquí hay una persona que viene a tu vida
y que tú vas a decir hasta aquí. Ojo con esta partecita, y vas a decir hasta aquí, se acabó, ya está. Pero que era necesario cerrar esa etapa, cerrarla. La decisión, la actitud, la postura va a ser tuya, ¿eh? Del no, por miles de motivos. Pero que se necesitaba cerrar esa etapa con el movimiento de esa persona, también es cierto. Y quizás, por lo que estoy viendo, tú hayas pasado mucho dolor con esta persona, ¿eh? E incluso me atrevo a decir, por lo que veo, que tú puedes estar deseando que venga. Y cuando venga, tú mismo vas a decir, pues yo no sé para qué quería que viniera, porque ya no quiero más. De todas maneras, Escorpio, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación, esclarecer esas dudas, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal con el tótem de poder para este nuevo tiempo. A ver, me gusta mucho y tiene mucha realidad con lo que ha salido en toda tu lectura. El espíritu del armadillo te dice, establece límites saludables con esa persona inquietante, con esta nueva persona, con todo lo que vaya a venir, siempre estableciendo límites saludables, emocionalmente, ¿sí? Saludables para ti. Espero haberte podido ayudar. Y recuerda, si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper fácil. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo. ¿Sobre qué, palomita? Sobre las energías que han salido en tu lectura. Y ya está, súper fácil. Así que bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.